sorprendió. Justo leí ahí un, a la cajera le dicen tus puntos. Y es que me acordé, no les he contado, creo. No les he contado. Cineplanet fue para usar pero, el 2x1 Oner. Bueno, puede ser Cineplanet, puede ser Cineplanet. No les he contado, pero por acá cerca de la casa hay un listo. Hay un listo que es 24 horas para todo el día. Entonces, antes la rutina. Antes me refiero porque ahora ya no estoy saliendo. Porque estoy. La verdad me he viciado a un juego, ¿ok? Entonces, no, no estaba saliendo. Pero antes, luego de los streams, salía un rato a caminar también para desaflojar las piernas. Y me iba listo con Darik a veces cuando terminaba el stream. Y un día, un sub le pidió foto a Darik en el listo. Y la cajera se quedó boca abierta, literalmente. Ahorita les cuento del Jinta. Se quedó así, así, mirando fijamente, así yo, pucha madre. Nos acercamos a pagar y la cajera le dice a Dari, disculpa, ¿eres famoso? Así tal cual. Dari lo contó, ¿qué pasó? Oye, disculpa, ¿eres famoso? Y Dari se puso todo nervioso y le dijo, no, así se puso y yo, sí, es famoso, es conocido, así le digo, así, es conocido. Y Dari, no, es que no es así, yo, así se puso, y no, y es youtuber, así le digo, es youtuber, streamer, así. Ah, ok, bueno, quedó ahí. Hoy, bueno, ayer que salí, me pregunta, porque hace tiempo no la veía, y me dice, oye, disculpa, ¿cómo se llama tu amigo? Así me dice, ¿cómo se llama tu amigo? Y le digo, se llama Dari, y me dice, ay, ¿él qué hace? Así, ¡hala! Yo, uy, Darik, acá la hace, Darik, acá. Pero me dice, y yo le digo, me dice, ¿y qué hace? Y yo le digo, ah, streamer, y es youtuber también. Y me dice, ah, ok, pensé que solo hacía videos en YouTube. Y me dice, y luego me dice, ¿y cómo está en Instagram? Y le digo, ah, mira, está como de Darik 28, de Darik 28. Y me dice, ah, ok, muchas gracias, ahí lo voy a ver porque sí, mucho tiempo los veo por acá. Y me dice, ¿y por dónde ustedes viven? Este y ahí yo ya me quedé. Es el drama que necesitaba la novela Ner. Y yo, ahí yo me quedé un poco bueno. Y le digo, ah, nosotros vivimos por acá, le digo. Es que se me hizo un poquito raro, la verdad. Era una jovencita. Ah, vivimos por acá, sí. Y luego me preguntó por Anthony también. Cuidado. También me preguntó por Anthony. Me dice, ¿y el otro chico de cabello así? Me hizo, ¿de cabello así? Y yo, él se llama Anthony. Le digo así. Y me dice, ah, ok. Él ya no lo veo por acá. Y así yo, sí, ya no vive acá. Le digo así. Él ya no vive acá. ¿Era rubia? No era rubia. Ya no vive acá. Y nada más. No, Anthony ya está en su otra novela, ya. Anthony, no le digo por mí, lo digo por otras novelas, ya. Él ya no está amarrado. Es un terna, oigan, se imagina. Era guapa, sí, muy simpática la chica, muy simpática. Vale, cuando digan de María, está aquí en el chat. Muy simpática la chica, la verdad, muy simpática. Pero bueno, quedó ahí. Y hace mucho tiempo no vamos a esa tienda con Darik, así que hoy le voy a decir, para de repente, antes o luego de su stream, de repente ir a comprar ahí una agüita, ¿no? Y no sé. Algo así. Pero para todo el día ahí, yo me sorprendo porque es un listo 24 horas y vamos a las 3 de la tarde y la chica está ahí. Vamos a las 3 de la madrugada y la chica sigue ahí, de verdad. Pero bueno, ya es hora ya, Darik. Ya es hora, por favor. La gente está guapa porque de hecho se pone. No, se puso así, de verdad. Dari se pone así. Se pone así, se puso, de verdad. Yo ya lo conozco cuando se pone nervioso. No, es que igual la pregunta fue muy de. Disculpa, eres famoso. A ella le gusta la gasolina. Yo creo que a todos. A ver, igual les digo, chicos, que cuando estábamos, o sea, cuando le pidieron foto a Dari, es la primera vez que vi una interacción, les digo. A la chica ya nos había atendido desde antes. Así que
Se sorprendió mucho por eso. Igual todas las preguntas eran de ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Es famoso? ¿Qué hace? Así. Entonces, no sé. Hola, Supremo Kayosama. ¿Cómo estás? Bienvenido. Vamos, Val, haz asistencia para Dari. Yo voy a hacer asistencia cuando yo vea a una chica correcta, nomás. Igual yo no me entrometo, ¿no? Dari va a su ritmo, como él quiere. Pero si necesita ayuda con la chica que sea correcta. La verdad que... Oh. Pero bueno, ya les iré actualizando cómo va esto de la... Cómo va esto de la... Lo de la cajera, ¿ok? Ya les iré actualizando. No sé si hoy iremos, no lo sé. De repente ya mañana, pero ya veremos, ¿ok? Le voy a preguntar al tragadic. Un mini... ¡Uy!